this pronoun, subject, personal pronoun, object, personal pronoun, possessive pronoun, possessive adjective. Okay. For example, we have first singular, I, second singular, you, third singular, he, okay, and third singular, she and it. We have plural form, okay, the first one is we, the second one is plural form, you, and third plural, they, okay? Remember, subject, personal pronoun, I, you, he, she, it, we, you, and they. Object, personal pronoun, we have me, you, him, her, it, us, you, and them. We have possessive pronoun, my, yours, is, her, it is, our, yours, dear. Possessive adjective. We have my, your, his, her, it is, our, your, and dear. Okay? That is our subject, personal pronoun, object, personal pronoun, possessive pronoun, and possessive adjective. Okay? This is a review. Okay, we have greeting. We say that greeting is an act of communication in which human beings intentionally make their presences known to each other, to show attention to and the subjects, to suggest a type of relationship, usually cordial or social. Social status, formal or informal. We have between, individual or group of people, or coming in contact with each other. We are greeting sometimes are used just prior to a conversation or to greet in a pacing such as sidewalk or frontal trail. A similar or very like informal conversation with someone. A veces tenemos conversaciones, ¿verdad? Con una persona que encontramos en la calle de repente y conocida, ¿verdad? Esas son conversaciones informales. Okay, we have many types of way to create a conversation with another person. We have, for example, you met someone, you say good morning, buenos días, good afternoon, buenas tardes, good evening, buenas noches, hello, ¿verdad? It's more informal, hi, menos informal. We have hey, muy informal, o tenemos hola. How is going? ¿Qué tal? ¿Cómo está, verdad? A ver, what's up? What's up? How are you? ¿Cómo estás? How are you all? ¿Cómo están todos, verdad? Esa es una forma de conversar o de expresarse. Okay, we have another form to say goodbye. Hasta luego, adiós. Good night, buenas noches. See you later. Hasta luego. Vemos. Nos vemos. I see you later. See you tomorrow. Nos vemos mañana. ¿Verdad? See you soon. Hasta pronto. See you then. Te veo después. Cuídate. Take care of yourself. ¿Verdad? Cuidarse mucho. So long. Hasta luego. ¿Verdad? Estas son varias formas de comunicarnos, de saludar a las personas que conocemos. Y las que no. La diferencia es que cuando uno conoce a la persona, la conversación se vuelve más amena. Cuando no conoces a la persona, es como más cortito todo, ¿verdad? Adiós, bye. Adiós, ¿verdad? Okay. We have here personal information. We cannot give our personal information to anyone, ¿verdad? No podemos dar nuestra información a todo el mundo, se la damos a personas exclusivas, por lo general en la escuela en la que estamos estudiando o en un trabajo que queramos devengar, ¿verdad? Damos nuestra información personal, a menos no. Dice, personal information is a questionnaire, the basis for
any conversation in English, and so are important for when you met somebody for the first time. They are the building block from which the rest of the conversation and can develop. Some common question and correct form for the answer are as follow. ¿Verdad? Tenemos aquí cómo. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is, for example, what is your surname? My last name. Okay, tenemos first name, que es el nombre, ¿verdad? De pila de uno. A veces muchas personas tienen segundo nombre, ¿verdad? Entonces le decimos middle name. Y el last name viene siendo el apellido. Eso hay que tenerlo claro. What do you do? ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde trabajas? Where do you work? I work at, ¿verdad? Si dice que trabajas, puedes contestar, yes, I work. ¿Ok? Si trabajo, si dices que no, puedes especificar el por qué no, igual que sí. Do you like your job? ¿Te gusta tu trabajo? Si dices sí, puedes explicar por qué sí, ¿verdad? Y si dices no, también puedes explicar por qué no te agrada. ¿Ok? Why do you like your job? ¿Por qué te gusta tu trabajo? I like my job because, ¿verdad? Este because es como una razón, ¿verdad? The reason of something. Ok, vamos a ver aquí. How old are you? I am. You have to give your age. Whatever you have, 20 or 19, 15 years old. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? My birthday is on, can be January 2nd, 2000, whatever, ok? Where were you born? ¿A dónde naciste? ¿Verdad? ¿En qué lugar naciste? Okay, we have here part of the speech. When we're having a very simple conversation, we have to use part of the speech. So we use a noun. En una conversación usamos los nouns, usamos verbos, adverbios, pronombres, ¿verdad? Adjetivos, preposiciones. Ahora bien, interjection lo usamos mucho porque las conversaciones son muy exclamativas, ¿verdad? A la hora de hablar y usamos logos o cuanta cosa, ¿verdad? Usamos interjection. En la conjunction, no mucho porque en las conjunciones se usan cuando tú conectas dos oraciones alternas, ¿verdad? ¿Sí? Las que más son, lo que se usa más en escritura, ¿verdad? Igual a interjection, pero en las conversaciones sencillas que hacemos a diario, usamos lo que son los adjectives, los prepositions, los noun, verb and pronoun. Faltó el subject, ¿verdad? Que es lo principal. Ok. That is part of the speech. We have an activity there. Ok, let me see. Ok, we have here the same street quickly made of the mountain close. The midways waited patient through a long labor. The book is on the table. He held the book over the table. I ate the pizza and the pasta. Call the mover when you are ready. Ouch, that hurt. Oh no, I forgot that the exam was today. Hey, I put that down. Estas oraciones que están aquí son para identificar las partes de la oración, the part of the speech. A ver si la puedo agrandar un poquitito más porque está en realidad chiquitita. Okay, we have here, we walk down on the street. Philosophy is our little comfort to the starving. Late last year, our neighbor bought a goat. We will meet at the library at 3:30 p.m. You are surely the strangest child I have ever met. Many stores have already begun to play irritating Christmas music. Okay. We have here adverb, we have pronoun, conjunction, interjection, verb, noun, adjective, preposition. What we're going to do in this activity or part of the speech, we're going to recognize the verb. Okay. The first one is the verb. We have here walk.
Okay, what is the verb? The first verb in the part of the speech. Walk. Okay, we have here is, because is the auxiliary in the verb. Also we have on here, okay? But on is the preposition, but right now we're working with the verb. Walk, is, okay? Comfort, starving, okay? Last year, our neighbor bought, that is another verb, comprar, bought. Vamos a buscar otro verbo aquí. We will meet, okay, aquí hay otro verbo, met, at the library at 6:30 p.m. Vamos a ver, acá hay otro verbo, are, auxiliar, are. Suddenly, this changes, this is another verb, strange, extraño. Okay, another verb here, have met. Estos son dos verbos, ¿verdad? Have met. Many stores have, it's another verb, have. Already begun, this is another verb, begun. Play is another verb. Irritating, okay? It's another verb. Okay, let's see if we find any more. The midwife waited, this is another verb, waited through a long labor. The book is another verb, un verbo. Es auxiliar, pero ahí está, ¿verdad? Verb to be. She held the box over the table. Okay. Es otro verbo, held it. We ate the pizza and the pasta. Esto es un verbo, at. Okay. Comer. Call the mover when you are ready. Okay, mover. Mover es un verbo, mover. Okay. Are es otro verbo. Ouch. Ahorita vamos a hablar de esto aquí así. Hurt. Hurt es otro verbo de doler, ¿verdad? Oh no, I forgot. Este es otro verbo, olvidar, ¿verdad? Y el simple past de be, was. Aquí está. Was es un verbo auxiliar. Ahora bien, estábamos con los verbos, ¿verdad? Vamos con los, lo que es adjective. Vamos con los adjectives. Los adjetivos es lo que, las cosas que se dicen de lo que es el subject, ¿verdad? Vamos a ver, we walk down on the street. A ver, adjetivo, philosophy. Okay, philosophy of the little comfort of the starving. Okay, we have an adjective, comfort. ¿Verdad? Comfort. Está calificándolo, ¿cómo está? ¿Cómo es? Confortable, ¿verdad? Late last year, our neighbor bought a goat. Okay, aquí no hay adjetivos, no hay, ¿verdad? We will meet at the library at 3:30 p.m. No adjective here. You are certainly the strangest child I have ever met. Yes. Aquí sí hay adjetivos. ¿Por qué? Porque está diciendo que el niño es extraño. ¿Verdad? Funny. You are certainly the strangest child. Es el niño más extraño que he conocido en mi vida. Strangest. Es un adjetivo calificativo. ¿Verdad? Vamos a ver. Many stores have already begun to play irritating Christmas music. Aquí también hay un adjetivo. Irritating quiere decir irritable. ¿Verdad? Irritable. Este es un adjetivo. Vamos a la siguiente para ver si encontramos más adjetivo. Dice, the midwives waited patiently through a long labor. Vamos a ver. Este es un adjetivo. Pacientemente. ¿Verdad? Un adjetivo calificativo. Patiently. Okay. The other one is the book is on the table. Aquí no hay adjective. She held the book over the table. Tampoco hay adjetivos aquí. I add the pizza and the pasta. Tampoco. Call the mover when you are ready. Tampoco aquí hay adjetivos. Ouch, that hurt. Puede ser, porque esto está calificando que lo que le pasa es
Es doloroso, ¿verdad? Oh, no, I forget that exam was today. No hay adjetivo. Ok, vamos aquí con los noun. ¿Qué tal los noun? Vamos a ver si tenemos la primera noun. We walk down on the street. Okay, no hay noun aquí. Philosophy is a little comfort of the starving. Tampoco hay un noun aquí. Vamos a ver. Late last year, our neighbor bought a goat. Ok, aquí sí hay una noun, que es goat, cabra. We were met at the library at 3:30. Aquí no hay noun. You are certainly the strangest child I have ever met. Child es una persona, no es un noun, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Many stores have already begun to play irritating Christmas music. Store es un noun, ¿verdad? Vamos a ver. The midwives waited patiently through a long labor. Okay, the book. Okay, book es un noun. It's on table también, es un noun. She held the book over the table. Book and table son noun. Okay. I add the pizza and pasta. Pizza and pasta are noun. Okay. Call the mover when you are ready. Okay. Call the mover. Es una persona, así que no es un noun. Okay. Ouch, that hurt. De sentimiento, ¿verdad? De dolor. No es un noun, okay? Oh no, I forget that exam was today. Examen C. Exam, yes, es un noun. Vamos a ver cuál más. Ya dijimos lo que es verb, noun, adjective, preposition. Vamos con las preposiciones. Regresamos acá. We walk down on the street. On, este on que está aquí es un preposition, ¿verdad? De lugar. On the street, ¿verdad? En la calle. Nosotros caminamos al final de la calle. ¿Okay? On. Philosophy is of the little comfort to the starving. Tenemos aquí un preposition of, ¿verdad? ¿Sí? We have late last year our neighbor bought a goat. Aquí no hay preposition. We will meet at, okay, sí, hay una preposición at, porque es de tiempo, de hora, ¿verdad? We will meet at the library at 3:30 p.m., ¿verdad? Tenemos aquí, you are surely the strangest child I have ever met. Aquí no hay preposición. Many stores have already begun to, en infinitivo, to, ¿verdad? To play irritating Christmas music. Vamos a ver si en la siguiente hay algo de preposition. It said a middle wife waited patiently through a long labor. Aquí tampoco hay preposition. The book is on the table. Aquí está preposition of place or things. On, ¿verdad? Encima de la mesa. On, ¿verdad? Esta es preposition. She held the book over the table. Esto también es preposición over, encima de. Okay. I add the pizza and the pasta. Okay. No hay preposición ahí. Call the mover when you are ready. Tampoco. Oh, no, I forget that the exam was today. No hay. Okay. Plus pronoun. Vamos a ver los pronouns. Ya vimos verb, noun, adjective. Preposición, vamos a ver los pronombres. ¿Algún pronombre? We. Okay, we have here pronoun, personal pronoun, we. Okay. A ver. Late last year, our neighbor vote. Okay, vamos a ver. We will. Okay, esta otra esta es un pronoun, we. We have you. Okay. A ver la siguiente. She is another personal pronoun. Ya está ahí.
frequency. Pantalla que está. Aquí, pantalla. Pero me corrió la pantalla aquí. A doblarla aquí. Okay, we have here at better frequency. In question, you use how often and how often do you read the newspaper? I usually read the newspaper. We have here always, todo el tiempo, ¿verdad? Usually, mayormente, frecuentemente, ¿verdad? Rara vez, algunas veces, ocasionalmente. Can be not so much. Rara vez, ¿verdad? Es el don y rara vez casi lo mismo y never nunca. ¿Verdad? La frecuencia que hacemos las cosas. We have here. Aquí, pantalla se me veo aquí. Pueden levantarla ahí. ¿Será que sí? La pantalla. No. Okay, we have here, there is and they are. We have the positive form, negative form, and interrogative form. We have there is, okay, for uncountable, cosas que se puedan contar, ¿verdad? We have negative form, there is not. Okay, interrogative is there is, for example. When we say singular form, we use the third person singular is, okay, it's only one thing, no es una sola cosa, ¿verdad? Usamos singular y usamos is. Cuando es plural usamos are, o are not, o are there. Ver aquí si está un poquito más, hay un ejemplo. Aquí hay un chart. Dice 5 pencils in the box. ¿Verdad? Dijimos que cuando es de are, son varias cosas. Cuando decimos there is una sola cosa. They are plural and there is singular. Vamos a ver. 5 pen in the box. Y hay 5 plumas en una cajeta, así que sería they are, ¿verdad? Porque son varios plumas, ¿verdad? La número 2, a car in the garage, ¿verdad? Es un solo carro, así que usaríamos there is. La número 3, some books on the table, ¿verdad? Son varios libros, entonces sería they are books on the table. Number 4, a telephone in the bedroom. El teléfono es un solo teléfono, así que sería there is a telephone in the bedroom. Number 5, 2 tables in the kitchen. Tenemos 2 mesas en la cocina. Sería plural, ¿verdad? Entonces sería there are 2 tables in the kitchen. Many birds in the tree. Hay bastante, ¿verdad? Bastante pájaros en el árbol. Cuando decimos many, hablamos de forma positiva, ¿verdad? Que sí hay, ¿sí? Ok, sería they are, porque son varios pajaritos, ¿verdad? En el árbol.
Number 7. A magazine on the floor. Estamos hablando de una revista X que está en el piso. Una sola revista. Entonces sería there is a magazine on the floor. Number 8. Four chairs in the room. ¿Verdad? Hay cuatro sillas en la clase. ¿Sí? Cuatro sillas representa are, ¿verdad? Plural. There are four chairs in the room. Number 9, 7 days in a week. Los días de la semana son 7, que equivale a número y a cantidad varias, ¿verdad? Entonces sería plural. There are. Plural form. There are 7 days in a week. Number 10 and the last, I drink in the fridge. A drink in the fridge. Hay una bebida en la nevera. Una sola bebida. Entonces sería is. There is a drink in the fridge. ¿Verdad? A ver acá. Parte de lo que son los irregular. Vamos a ver si la podemos agrandar un poquito porque se ve chiquita. Un poquito de zoom aquí. Okay, we have an irregular verbs. Verbs are subdivided into two groups, regular verb and irregular form. But in most of the part, we use regular verbs. We don't use irregular. We only use it in the simple past. But most of the time, we use only regular verbs. We have most of the verbs are regular verbs. Right? Regular verbs are those who past tense or past participle end in ed. ¿Verdad? Cuando hablamos de verbos regulares, mayormente en el pasado simple, usamos al final del verbo ed. Y en la mayoría de las veces, la tercera persona singular, ¿verdad? He, she, and it solamente. And we and they no cambia, queda igual el verbo, ¿verdad? We have sometimes the last consonant must be double. A veces el consonante recae. Vamos a suponer, aquí debe haber una, aquí está, plan. ¿Verdad? Plan, planet, aquí está, se dobla la N. ¿Verdad? Y se le agrega N. ED, planet. ¿Eh? A ver aquí. Okay, we have, there is no formula to predict how an irregular verb will form. It is past tense and past participle form. There are over 250 irregular verbs in English. Although they do not follow a formula, there are some fairly common irregular forms. Some of these forms are. No hay fórmula, ¿verdad? Para lo que en sí se forman los verbos irregulares. Son 250 verbos. Aquí tenemos algunas que son break. Tenemos break, cut, run, met, come, repair, and swim. ¿Ah? Estos son verbos. Están en simple present. Presente simple, están aquí. Al lado contrario está en pasado simple. Tenemos break, broke. El past participle es broken. Okay. Break, broke. Cut, cut. Este no cambia, queda igualita. Run, ran. Meet, met. Come, came. Repay, repaid it. Swim, swam. Okay. Presente simple. Pasado simple. Y pasado participle. Okay. Pero la que usamos más es el simple. A ver acá. Más. Tenemos aquí swim, swam, swim. Be, was, were, verb to be, ¿verdad? María. Ok. Vamos a ver aquí. Member of the family. Okay, we have here the family members. Dice, in the context of human society, a family is a group.
Of people affiliated by consanguinity, affinity, or residence and or shared consumption members. Add immediate family include spouses, parents, brothers, sisters, son, daughter, member of the extended family might include grandparents, aunt, uncle, cousin, nephew, nieces, and other siblings. In-law. A ver, aquí tenemos un recuadro de lo que es la familia en sí, ¿verdad? Aquí we have here a very smart vocabulary about parents, children, son, daughter, grandparents, grandchildren, and grandson. We have here granddaughter and husband, wife, parents-in-law, father-in-law, mother-in-law, son-in-law, daughter-in-law, boyfriend, and girlfriend-in-law. Is the category? Okay, our test for today is supposed to be only in this unit. Okay. Only this unit part of the speech. What an only. That is too extensive. Okay.